Luego de 6 días de haber sido reportado como desaparecido, fue encontrado sin vida el médico pediatra oriundo de la ciudad de Santiago. El hecho es investigado por las autoridades y hasta el momento hay 2 personas detenidas. Ana Mañón nos amplía en directo desde las afueras del INACIF del Cementerio Cristo Redentor, donde fue trasladado el cadáver. Muy buenas tardes, Ana. Adelante. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, desde las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y INACIF en el sector Los Girasoles, el cuerpo del reconocido pediatra perinatólogo Enrique Espinal, de 48 años, fue hallado este lunes en horas de la madrugada en la ribera del Mar Caribe en Palenque, San Cristóbal, enrollado en trapos y en estado de descomposición. La policía investiga el hecho y 2 personas ya están detenidas. La madrugada de hoy, la Policía Nacional logró localizar, muy lamentable este hecho, el cadáver de Enrique Antonio Espinal Castillo, de 48 años de edad, en una comunidad de Palenque, provincia San Cristóbal. Se ha recuperado ya el vehículo de su propiedad. Tenemos 2 personas detenidas que son de interés en este proceso investigativo que se está llevando en la provincia de Santiago. De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien había demandado de las autoridades más esfuerzos para su búsqueda, lamentó el trágico final del galeno. El Colegio Médico Dominicano lamenta mucho esta situación, es una tragedia. Situaciones como esta no deberían de pasar. Le corresponde ahora a los organismos de seguridad y de investigación del Estado y sobre todo el DICRIM, la policía, de informar qué fue lo que sucedió con el doctor Espinal. El cadáver del doctor Enrique Espinal, de unos 48 años, se encuentra en esos momentos en el INACID y se esperan los resultados de la autopsia. Hasta el momento, las autoridades descartan que el móvil haya sido el robo.